Muy buenas noches, es jueves, les damos la bienvenida a esta emisión de Punto de Giro. Martes y miércoles les hemos traído temas interesantísimos para debatir, opiniones desde la ciudad, opiniones de expertos, sus comentarios que son siempre tan importantes para nosotros en este punto de giro. Y hoy, ese punto para girarnos, nos corresponde. Eh, el espacio para tener aquí a una persona de la cual queremos conocer un poco más, una persona que tiene mucho por contarnos y una persona que está en el corazón de mucha gente en esta Medellín porque está haciendo un trabajo fundamental para la ciudad. Compañero, ¿cómo está? Eh, compañera, muchas gracias. Yo resulté presentando, pero yo la verdad hoy quería que usted diera la no, bienvenida no, al programa. ¿Por qué no, no lo hacen su estilo? Verdad, no me... Que yo estaba hoy como medio pegada. Porque no, no, Andrea, no, no esperaba que hicieras una presentación así de mí, y la verdad, pues no sabía que era tan <laughs> fundamental para la ciudad y todo lo que está. <laughs> Ay, no. Pero yo estaba esperando, ya aprendí a la invitada y una vez. Cuando, oh, compañero, y, ay, soy yo. No, pues, compañero, es que toca saludarlo. Ah, bueno. ¿Cómo no? Sería mucha descortesía no, no saludar. Pues, ah, no, no hay problema, porque ya tenemos la confianza y todo. Además, eh, ya nos saludamos ahorita en sí, el camerino. Sí, claro, también. sí, es verdad. La gente dice, ¿pero por qué se saludan ahí si ya ustedes no se saludaron cuando bebieron? O sea, ellos no se hablan por fuera de cámara. Ellos se saludan cuando están en el programa. Nosotros nos saludamos, es más, nos saludamos desde Antier. Nos, nos venimos saludando toda la semana prácticamente. Bueno, pero yo en este programa sí le voy a pedir a usted algo muy especial y es que sea muy culto. Estamos con la secretaria de Cultura de Medellín, Amalia Londoño Duque. Amalia, bienvenida, qué honor, qué placer que estemos acá conversando. Muy feliz de estar acá contigo, André, con risa loca, los dos los quiero más profundamente porque los dos fueron compañeros míos de trabajo. Qué maravilla, claro, es que los que conocen a Amalia, los que hemos estado cerca de ella, hemos tenido esa fortuna, sabemos que su trasegar en buena medida ha sido en los medios de comunicación. Sí, mucho Ahí tiempo. empezó. Ahí empecé, trabajando en medios de comunicación, pues yo soy comunicadora social. Digamos que hoy no ejerzo como comunicadora, pero en mi vida la comunicación es bien importante y en los medios estuve un ratico largo, sí. desde los 18. Desde muy niña, yo me acuerdo desde, de amar 21? tiene no. 24, ojalá ojalá bueno pero sí efectivamente muy joven para todo lo que ha hecho para el cargo que tiene ahora para la inmensa responsabilidad y ahorita poquito a poco vamos a hablar de esos temas usted se acuerda de Amalia en sí, WhatsApp yo me Am ah sí claro pero sea, pues que usted no, no, no aprendió chiquito, mucho yo estaba muy y no, no aprendió mucho inglés. Ah, ¿no? no, 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 es Amalia. que nada, absolutamente. Yo soy negado para el inglés, yo y lo más, pero bueno, pero sí, claro que sí me acuerdo cuando ya estuve haciendo el programa. Pero era un gran programa, era una propuesta muy bonita en ese entonces, como... Y era súper divertido además porque era, pues, hacer un programa contando historias de ciudad, pero lo hacíamos en inglés o lo hacíamos en español y salían los subtítulos, entonces... Fue muy divertido, a muchos lugares llegamos y la gente nos veía hablando inglés y decía, pero si son países que están haciendo <laughs> que se es <de> <Oaxaca> Pero luego también nos escribía mucha gente, como bueno, ya sabemos un poquito, o nos encontrábamos con una cantidad de casos de gente que había aprendido inglés por televisión y nos daba como mucha gratitud, sobre todo y mucha satisfacción saber que el programa estaba ayudando para eso. ¿Cómo aprendiste inglés, Amalia? Fue en Londres, ¿cierto? Fue en Londres, claro que yo estaba con. Eh, Juan Daniel Salazar y Juan Daniel, pues prácticamente era ya nativo. Eh, hablaba un inglés perfecto. Yo sí, pues estudié en el colegio y luego me fui para Londres a estudiar siete meses. Digamos que tenía el inglés paisa, sí, lo sí, tengo sí. pues todavía, <laughs> eh, y aprendí mucho también al lado de Juan Daniel. Estando en el programa también aprendí una cantidad de cosas, pero la experiencia en Londres es fundamental. Buenísimo. Antes de continuar, vamos a hacer una salvedad, y es que me voy a permitir la licencia de no hablarle a Amalia de usted, porque es que no soy capaz. Estudiantes de periodismo en la universidad siempre nos dicen las entrevistas de usted. Por no mí, maravilloso. Capaz. Primero, porque pues no tampoco estoy acostumbrada. Acá me siento rarísima en una cabecera. Yo ahorita les decía, rarísimo, nunca me siento en cabecera. Que me traten de usted me parece también muy raro. Yo soy muy cercana. Pues y además con ustedes todavía más. Entonces, no, el permiso está dado. <laughs> ¿Cómo le parece, Risa Loca? A usted sí, si de usted. <laughs> eh, <¿cómo... risa> ah, no, tranquila, gracias. Que Amalia Ajá. en Londres cuidaba niños. ¿Cómo era pues... esa experiencia de niñera? Cuidé tres niños, no, en realidad cuidé cuatro niños. ¿Ah, sí? Hubo uno que quise mucho porque pues, estuve con él, digamos, durante todo su primer año. Entonces, la primera palabra que dijo, el papá era alemán, la mamá era italiana, yo le hablaba en español. Ay. ¡Qué pecado! Y que. vivía en Londres. Entonces, el niño estaba escuchando inglés todo el tiempo y de pronto yo no sé si era que pasábamos mucho tiempo juntos o que yo me obsesioné en el que el niño tenía que hablar y decir algo. Y la primera palabra que dijo fue... A Maya. Ay, y no. yo sentía una felicidad, además que fue una experiencia muy bonita, sobre todo porque yo no tengo hermanos, eh, ni tengo como bebé cerca, ahora sí que todas mis amigas tienen niños, sí. pero, pero fue muy lindo porque en ese momento pues como que pude no ser mamá, pues yo no era una mamá, Así era es. como una hermanita mayor. Eh, mayor cuidándolos y sentí mucho cariño por ellos. Qué bonito. Mucho. ¿Y todavía hay contacto con esa familia? Con esos niños no, no volví a tener contacto. Después de mucho tiempo, pues es que ya yo estaba muy chiquita también, sí. el bebé también. Y además, cuando yo estaba ya, no existía ni siquiera Facebook. Claro. Pero entonces, no eran cuatro niños al tiempo. No, eran tres al tiempo y uno <laughs> aparte. Eh, tres juntos los en la semana, esos sí eran más grandecitos, entonces era un poco años? más complicado. Cuatro, seis y ocho. Uy. Eh, la de ocho, artista, muy artista. El de seis era un niño genio. Eh, con una cantidad de preguntas acerca del universo que me corcharon muchas veces. <laughs> y eso lo suelen hacer los niños. Y la de cuatro, un poquito indisciplinada. Es que estamos aquí acostumbrados a un estilo. Vos? Pero es que acá estamos acostumbrados <laughs> a una educación pues de respeto, por ejemplo, con, con las personas mayores. Y a mí me sorprendía mucho que no lo tuvieran. Entonces yo creo que ellos dijeron: aquí llegaron, pero a darme. Porque yo era así son las cosas y ¿Así? tienen que obedecer. Me creí el cuento sí. de mamá, muy <laughs> seriamente, estricta, estricta completamente estricta. estricta, regañé. Porque a la que sí le debió tocar ser muy estricta es a doña Margarita, a la mamá de Amalia. Ay, sí, pero, pero ellos. <laughs> Pero ellos son de un amoroso, de un. se derriten, literalmente, por Amalia. ¿Y yo por ellos? Sí. Yo me muero de amor por mis papás. Son lo más bonito que yo tengo en la vida. Y entonces, cuando fue para Londres y todo eso, ¿no lo veo muy duro? Durísimo. Eso fue. No, pues yo diría que cuando me fui, yo, yo creo que yo estaba más preocupada por qué iba a pasar con ellos quedándose aquí, solos, los que por mí, que me iba a ir a buscar un restaurante donde servir café. Eh, pero fue también muy lindo porque uno en la distancia también extrañando aprende una cantidad de cosas y yo me fui dos veces sí. y la primera vez aprendí eso pero la segunda como que ya lo comprendimos la primera sí fue llamada llorando por lo menos los primeros tres meses porque sí me hacían muchísima falta mucha qué decía doña eh, Margarita no se quedó cuatro <risa> <risa> no pero no, sí voy, sí, voy. sí nos daba muy duro porque es que mis papás y yo pues yo soy hija única y somos, yo digo que somos como tres en uno. Sí. Y ahorita, pues digamos que yo no vivo con ellos ya, entonces es también algo complicado, porque ellos dos son uno solo y, y yo me les fui, entonces es una cuestión medio extraña, es un amor demasiado extremo, pero un amor muy bonito. Ay, qué belleza. Amalia, después vuelves eh, a salir de la casa a Europa otra vez, a España. A realizarte en, en una parte de tu vida que te ha marcado desde que naces hasta ahora, y es la literatura, entrar en ese mundo, conocerlo, estudiarlo, especializarte, hacer una maestría. ¿Cómo fue esa experiencia? es sí es la mejor de mi vida. Sí. <laughs> la mejor experiencia de mi vida. Eh, yo amo la literatura, pues amo leer. Amar la literatura, pues sí, la literatura, pero me gusta leer, sí. lo disfruto. Y yo me acuerdo que yo dije, me voy a, ir a estudiar literatura y mucha gente me dijo, ay, no, ¿para qué? pero para qué? Yo dije, pero es que estudiar, pues para mí, pues claro. porque quiero estudiar, me quiero ir y España es un país que amo y fui muy feliz allá, leyendo y viviendo en Madrid. Eso fue lo que hice, leer y vivir y caminar y viajar y vivir una vida estudiante que es más complicadita, sí. pero muy feliz. ¿Y entonces el trabajo allá aquí? No, allá no trabajé. La verdad, había, pues había, con todo lo que había trabajado previamente y también, pues con el apoyo de mis papás, me pude ir, eh, digamos que sí trabajé eh, sirviendo cervezas en uno que otro evento por ahí, pero, pero era muy esporádico. No porque además por la maestría no me daba, no, allá no pude cuidar niños y además el no estudio no allá. me daba. Claro. Porque estudiar literatura implicaba una lectura muy disciplinada cada semana. Y termina uno, la verdad, mucho tiempo también encerrado leyendo. Entonces, pues tampoco me daba para trabajar, pero fue muy bonito. Amalia, ¿cómo nace ese amor por leer? Eso fue de la abuelita. Eso fue de mi abuelita y de la fue familia un ser de mis papás. Fundamental en tu vida. Fundamental. Nana era la persona más especial de mi vida. Y yo tengo, pues mis tíos todos son muy lectores. De hecho, tengo un tío que tiene, yo creería, la biblioteca. Eh, más grande, ¿Sí? eh, por lo menos de libros actuales en internet, porque los monta a internet, pero los tiene todos guardados en cuartos útiles. Sí. Eh, algún día nos va a tener que dejar <laughs> entrar allá y les muestro, porque eso es maravilloso el universo de Tito. Yo ah, le digo Tito. qué lindo. Y de mi familia y de verle los libros a Tito, a mi abuela, de la música, porque la música también era muy, hace parte de mi familia. Me empecé a enamorar de los libros primero. Pues en la literatura y los cuentos, pero también del libro como objeto. Y me gusta tenerlos en mi casa, verlos, leerlos y, y ir a la casa de Tito también a sacar uno de vez en cuando. <risa> <risa> pero aquí a Tito no, aquí, hay que conocerlo. Aquí no estamos muy acostumbrados a la lectura, ¿cierto? Es decir, aquí leemos los deportes. Eh con Dorito y ya así. Pero leer, digamos que leer el periódico también es una buena lectura. Yo, yo creo que el problema ha sido juzgar la lectura del otro. No importa lo que lea la gente, es que la lea... No leer es el que, horóscopo. Pues depende... <laughs> no, pero no, yo no tengo problema con eso. Lo que yo quiero decir es que de pronto quienes han leído mucho, todo el tiempo están diciendo hay que leer a este o al otro. O en los colegios, por ejemplo, nos invitan a hacer lecturas muy densas, estando no, muy pequeños. Ay. Y yo creo que la libertad, o sea, leer también es un ejercicio de libertad. Y uno puede elegir qué leer. Finalmente todos los libros están editados y tienen buena ortografía y están con una edición eh, publicada. Entonces, por lo menos nos invita a escribir mejor. Pero es que también hay una falencia, Amalia, que uno ve en el sistema educativo, ya lo mencionabas, nos invitan desde muy niños tal vez a leer eh, textos muy densos. Pero, ¿cómo hacer para que lo que se promueva sea el amor, el gusto, el placer real por la literatura y por la lectura, así como lo lograste en tu casa? ¿Eso es más de la casa? Eh, ¿Es una no, combinación? Y yo creo que también es de lo que, de lo que tiene alrededor, sí, de, de la casa, pero también de lo que están invitando a leer en los colegios o de lo que los niños están viendo. Ahora hay unos lugares tan bonitos para comprar libros para niños o para jóvenes que ya entonces los están adquiriendo. Uh -huh. Y yo creo que hay una literatura muy buena infantil y juvenil, pero a los niños, pues a uno de 12 años, en plena adolescencia, eh, ponerle a leer ciertas cosas yo no creo ah, más que sea estratégico. Para que saque claro. la reseña de los personajes, para que haga la síntesis. Y además porque a esa la vida es distinta sí. y muchos de esos libros ya hablan de una vida más real, sí, más sí, densa, sí. más complicada que iremos entendiendo también con el paso de los años. Entonces esa obligatoriedad me aterra. Sí, sí. Es que lean. Que lean, pues que cada uno lea lo que quiere leer y ya. Y no estar pendiente de qué es lo que está leyendo el otro, juzgándolo y criticándolo. Amalia, ¿cuál fue el primer libro que recuerdas así chiquita? ¿Fue donde Tito? ¿Fue donde la abuelita? No, yo me acuerdo que muy, muy pequeñita. Eh, a mí me leían los, a Julio Verne y toda la vida me encantó Julio sí. Verne, pero como desde muy pequeña tengo el recuerdo de Julio Verne, pero también tengo el recuerdo de muchos pues, libros de niños, sí. babucha mía para siempre, pues <laughs> literalmente torre roja, torre Amarillo, un montón de libros que sacaban de editoriales que eran muy bonitas en en la época mía y que me encantaban. Y había una cosa muy interesante que incluso estamos retomando desde la secretaría hoy, que era el juego literario. Eso es buenísimo. Uno se escribía, pero no existía Facebook, no existían las sí. redes sociales, entonces uno se leía un librito y escribía una carta hablando del libro a un niño de otro colegio. Yo estudiaba en colegio femenino y me decían, vas a escribir una carta a un niño de un colegio masculino. Entonces, no, qué misterio y qué alegría. Entonces fue un ejercicio muy lindo. Y, y creo que también invitaba pues como la lectura pero en mi cabeza en, en mis recuerdos Julio Verne cuando crecí como entre los ocho y los diez hay una serie de libros que Amalia tiene en su mesita de noche obviamente los va cambiando periódicamente según la vida según la emoción según eh, lo que esté pasando pero hay unos que son libros de cabecera Marcel Proust eh, Gustav Flaubert cuáles Proust porque me sacó canas en la maestría, <laughs> impresionante. Es como cierto sentimentico de vengancita con Proust. No y porque <laughs> lo, lo adoré pero me costó muchísimo, pues son son seis no tomos, son seis tomos y yo sí tengo que decir pues el sexto con mucha dificultad ya con cansancio volvía y leía, pero es lo más bonito. Y es lo más bien escrito y es algo como de reencuentro con el ser muy bello y unas descripciones impresionantes. Pero pues tampoco hay que ir hasta la literatura francesa. A mí, por ejemplo, me encanta la literatura antioqueña. Eh, mi familia, pues mi abuela era sobrina de Tomás Carrasquilla, entonces ah. desde muy chiquita. Me leían a Tomasito, mi abuela le decía a Tomasito. <laughs> ¡Qué belleza! Y desde muy chiquita me leían los cuentos de Tomás Carrasquilla. Entonces, pues no hay que irse muy lejos, pero sí tengo libros de cabecera. Adoro a Milán cundera eh, me fascina La insoportable levedad del ser y tengo también, digamos, un aprecio muy grande, eh, sobre todo por Roland Barthes o algunos uh -huh. filósofos como que en un momento de mi vida me marcaron mucho. Pero, pero de verdad que no hay que ir más allá. Uno en la vida también, una novela, algo sí. chévere, pues digamos que no hay que leer cosas muy densas todo el tiempo. O sea, en mi algo mesa, chévere, ¿verdad? Algo, chévere. algo tranquilo, algo por sí, porque a veces la literatura también le va complejizando a uno sí. los sí. pensamientos acerca de la vida sí, cotidiana. Sí, sí, sí. Y, y también hay que hacerlo por distracción, por, por tranquilidad, buscar los libros. Por ejemplo, de, ahorita estando aquí, he leído mucho como de la historia pues en Medellín o de... Eh, literatura paisa y uno se va encontrando con unas cosas, cosas maravillosas. Sí, sí, que uno dice, ¿y por qué no conocía esto antes? Amalia, hagámosle una recomendación a este muchacho de un librito para que se lo empiece a leer esta noche, y con para dibujitos. que para que lea otra cosita dibujitos. aparte del horóscopo. Y con dibujitos. Ay no, a mí hay una novela que me fascina una novela, no, yo digo que una autora y la estoy leyendo justo en este momento. Kawakami es el apellido, no recuerdo bien el nombre, Iromi creo, Iromi Kawakami, es japonesa. Y tiene un libro que se llama El cielo es azul, la tierra blanca. Ahí está. Precioso, porque es una novela de amor bellísima. Hoy la estoy leyendo con una que se llama Los amores de Nishimi, pero, pero digamos que ese libro lo leí y me pareció muy bonito y me parece... Un libro como acerca del amor y de la vida muy tranquilo para olvidarse de uno de pronto del trabajo y de las cosas cuando llegue por la noche a la casa. Qué bueno, pero no nos vamos a olvidar en ese momentico el trabajo. Vamos a hacer una pausita. Vamos a anotar los libros que nos sí, está recomendando buscamos. Amalia y seguimos conversando con nuestra secretaria de Cultura de Medellín, Amalia Londoño Duque, en punto de giro. Chao, volvemos. Continuamos en punto de giro, porque siempre me está gozando. No, yo Andrea, ¿cómo le ocurre <laughs> no, Amalia, yo me lo estoy gozando. No. no. Yo que no? No, no. No, 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 no. Yo. No, yo trabajé en radio él no pasaba burlándose de unos más no, no, no. cinco minutos por la cabina. No, él no. Precisamente, Amalia, de eso queríamos preguntar. ¿Trabajaste en radio en la W? Ahí era donde pasaba este señor y y te hacía bullying. No, yo saludaba nomás. O sea. <laughs> amo la radio. Me sí, parece... además, porque es que fue una gran escuela para vos. Amo la radio. No sé por qué con el tiempo y, y digamos que de pronto estando desde aquí, ahorita ya no soy tan buena para radio. Eh, tengo tantas cosas por decir que de pronto me voy ahogando y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? Pero amo la radio. Me desde encanta... muy joven empezaste con, con Julio. Desde, sí, empecé con Julio muy chiquita. Eh, bueno, Julio Sánchez, estamos pues hablando de Julio. Pero julio Sánchez fue mi jefe un tiempo, lo, lo aprecio mucho, aprendí mucho, mucho estando en la W. Fue una época muy linda además de la radio en Medellín porque eh, pues ya había pasado, digamos, una época en la que se posicionó y todo, pero en la tarde había un programa muy divertido, muy tranquilo y me dieron la oportunidad de estar ahí y me dejaban hablar de, de las cosas que me gustaban, era? la hora del regreso. Todavía está el programa, digamos, en un formato distinto, sí. pero todavía está el programa y hice ahí un grupo de amigos que hasta hoy conservo y que adoro, porque era un equipo, una mesa de trabajo lo más divertido ahí? del mundo. Estábamos Rosario Gómez, que pues hoy en día es mi gran amiga también del alma. Estaba, Me tocó Antonio Casale, eh, Marín y Montoya. Ahora Antonio Casales, compañero mío. Ahora Antonio Casales, compañero tuyo. Y eh, estaba Isabel Salazar. Estaba Silvana Gómez, que es una loca tremenda y que nos hacía reír un montón. Jorge Hernán Peláez también estaba. Eh, bueno, la mesa como que fue variando en algún momento, pero éramos nosotros casi siempre los que estábamos ahí. y es muy bonita muy bueno. esa, esa compinchería que, que se logra en nuestros equipos de radio. Es delicioso, además, como que éramos muy responsables también con la información y a mí eso me parece muy necesario en el periodismo eh, opinábamos sí pero pero digamos con tranquilidad pero habiendo ya tenido una información previa y eso era muy muy bonito además que ellos llegaban a Medellín y estaban en el paraíso no estamos en Medellín Medellín es impresionante ellos Medellín les sorprende un montón y a mí me fascinaba que ellos se sorprendieran tanto con las cosas que uno pues diariamente ve pero que se te hacen cotidianas ellos valoraban un montón sí, todo es. lo que pasa en Medellín ellos llegan pero es que el metro maravilloso, vamos a montar el metrocal. No, pero es que Medellín, ¿cómo es de organizado? No, pero es que la gente, es que en Bogotá esto no pasa, no sé qué. Y yo decía, bueno, también Bogotá es muy bonito, pero ellos se sorprendían muchísimo cuando llegaban a Medellín. Y uno, uno muchas veces no disfruta las cosas que tiene acá, lo que está diciendo Amalia. O sea, como nosotros ya se nos vuelve tan cotidiano decir. O sea, ya para nosotros es, es, es parte del paseo. Sí, pero sí. cuando llega alguien de afuera y ya dice, venga, vamos a montar... No sí, es que nos íbamos de compras y decía, pero la gente acá sí es creativa, mira uh, las cosas que hace y uno se va acostumbrando y efectivamente claro. acá sí somos muy creativos, y hay una cantidad de cosas por mirar. Y todavía vienen y todavía salimos y todavía nos adoramos. Camila Chaín también estaba ahí. Qué ahora, bonito. Que me qué bonito. Bueno, en esa época cubrías todos los temas de Medellín porque te correspondía tener el reporte de todo lo que ocurría en la ciudad, sí. ¿cierto? Sí, lo cubría todo. Tenía algunas secciones, digamos, un poco más de entretenimiento y cultura, pero sí cubría todas las noticias de Medellín, digamos, desde un punto de vista menos informativo, sino más, digamos, diciendo qué había pasado, pero sin una opinión y sin entrar, pues, a hacer eh, una crítica, sino simplemente haciendo la información. Pero muy a tu estilo, muy fresco, cercano, Muy tranquilo, pues es tranquilo. que a mí estar así seria, quieta... No, no, impuerto. no, eso no, es imposible. No es lo mío, no, 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 lo mío, no. no podría. Entonces sí era eh, haciéndolo de manera muy tranquila y pues contándole más bien a la gente, no era dándole información, sino contándole a la gente qué estaba pasando en Medellín. Julio Sánchez es una de esas figuras míticas de los medios de comunicación. ¿Cómo es él? ¿Cómo fue tu relación con él? Pues conmigo fue una persona maravillosa muy, muy, muy querido, eh, valoró mucho mi trabajo, hasta hoy estamos en contacto a veces y se portó como un papá conmigo, no solamente, eh, digamos, mientras estuve en el trabajo, él en el trabajo es muy estricto, sino también luego que estuve en Madrid, eh, Te ayudó, ¿eh? me ayudó mucho y tengo muchísima gratitud con él. Qué bonito. ¿Y después de la W entonces, ¿para dónde cogió? Después de la W es muy curioso porque cuando yo estaba en la maestría, eh, había una preocupación familiar y era: se fue a hacer la maestría en literatura, dejó su trabajo, ahora qué va a llegar a hacer. Uh -huh. Y yo, pues, va a haber que sí. se inventen una sí, sí, emisora sí. nueva. Lo, y ya, y me ¿Y la emisora. se la inventaron, Pero de verdad lo dije. Además, que también en un momento, es que es muy curiosa, también en un momento estando allá, eh, yo le dije a mi mamá: Pues mami, en el peor de los casos, si no encuentro trabajo, pues me dedico a escribir y ver si de pronto algún día, pues uno, yo no creo que publique porque a uno le da mucho susto eso y no creo que tenga pues como tanta capacidad con tanto talento que so hay ahora. Pero, de, de pero sí creo que, sí, soy muy respetuosa uh -huh. de decir uno va a publicar, pero yo le decía, yo soy feliz pues escribiendo, trabajando. Le decía, mi sueño, no, pues trabajar en la cultura por la ciudad y en esa época era en elecciones, yo estaba en España y me acuerdo que dije Qué pesar, no ganó Federico Gutiérrez esta vez, pero después va a ganar y de pronto trabajo con él en cultura, en algo de Increíble. literatura, en bibliotecas. Yo no me acordaba de eso, mi mamá todavía me lo recuerda y me dice, tus palabras son muy poderosas. Dije que una emisora nueva y llegué Blue Radio y trabajé en Blue Radio <laughs> dos años y medio también. Que también fue una experiencia maravillosa. Además, que me impresionaba de Amalia que en esa época de Blue Radio no tenía ni un solo día de descanso. Oh, es mía, que el programa era sábados estaba y domingos a las 6 de la mañana. Y estaba en estaba Blue. En y entonces trabajaba Blue. de lunes a domingo. Claro que usted también sabe cómo es eso. <laughs> los periodistas saben cómo es eso. Sí, sí, sí. sí. A ver, De lunes a domingo casa. y con un programa que era sábados, domingos y festivos a las 6 de la mañana. Uh -huh. Había algo a favor. Eso sí es una confesión. Y es que inicialmente pues Blue empezó sin unos estudios. Entonces yo tenía pues los equipos desde mi casa. Eh, y aunque es, digamos, difícil la levantar un domingo a las 6 de la mañana, es diferente si uno claro. va, se sirve su cafecito y se sienta en su escritorio en pijama. Mm. Claro. Es sí. distinto. Eh, pero fue sí. una experiencia chica. Y chévere de la pues. ventaja de la radio, además. Y es la ventaja de la radio. Sí, porque eso le puede hacer con la televisión. Ay, tiene sí, no la aquí cae. Yo lo hago aquí en pijama. Sí, no, no, no. Vamos a hacer punto de giro Porque no, no. Y, por, por, y yo, por ejemplo, siempre fui muy responsable porque yo decía también, yo pues me ponía una sudadera y una camisa, pero yo me levantaba y me bañaba y me arreglaba como si me fuera a trabajar. Porque si no, ah, imagínese no, una con la bañada, boca ahí de oro. Ah, no, me bañaba todos los días para la no Eso sí mentira. No, no, no. Ya que está conversando confíese, ¿no? Ay, había un domingo, me da a pereza a bañar. Me dio un programa porque igual nadie me estaba viendo. A mí me estaban escuchando. Nadie lo estaba viendo. No, pero a veces sí es muy necesario porque es que si no no se despierta uno del todo y había un programa de cuatro horas por delante entonces sí había que hacer <laughs> amale alguna experiencia alguna vez un invitado que te puso a sufrir que no llegó un tema que no salió lo que nos toca a todos en este una oficio. muy bonita porque yo, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El Viajero del Siglo y, y el autor se llama Andrés Newman y a mí me mandaron a cubrir el Live Festival en Cartagena y eh, Andrés Newman me dio una entrevista y yo fui completamente feliz, pero todo el mundo eh, en el Live Festival estaba detrás de Mario Vargas Llosa, obviamente pues yo también, pero digamos que Amalia no, Londoño no plenidad. es nadie, pues no le iban a dar una entrevista a Amalia Londoño. Salí caminando por la noche con Andrés Neumann después de hacer la entrevista y de pronto estaba caminando Mario Vargas Llosa con su esposa buscando el mismo lugar para el que nosotros íbamos. Y tuvimos una caminata, además bastante larga porque nos perdimos, conversando con Mario Vargas Llosa acerca de un montón de historias Ay, que él tenía como por contar de la vida de su esposa y fue conversando con nosotros y fue una experiencia súper bonita. Ese, yo decía, no. pero mira, la entrevista supuestamente había que pedirla con no sé cuándo, pues yo no la entrevisté, pero sí le escuché unas historias muy bonitas. Nos contó de la historia de amor que tenía con su esposa de entonces. Sí, de entonces. Pero, pero fue una caminata divertida y, y bonita. Ay, y yo decía, wow está. estoy caminando pero ese por Cartagena con Mario Mariano Mariano. 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 Mariano, ese nos perdimos, no fue por casualidad. Uh, fue como buen paisa, <laughs> venga, yo lo veo, ah, para que ¡Oh, pues, ¿ves por Mario, este vení que es por acá, vení, oíste, y contame todo el ¡Mario, Mario, <laughs> sí, Mario! No, Mario. Pues, los paisanos, Mario, vení para acá, vení, oíste, y el manager, no, 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 vení, cogemos por acá, que para aquí es, y para hablar, y para hablar. Yo conozco a mi gente. Yo con... Pero fue, fue súper bonito, además que era como una sorpresa. No, sí, pues claro. ¿De estoy acá. Y Andrés Newman, pues él y yo nos volvimos como cercanos y de hecho de vez en cuando nos escribíamos, pero fue maravilloso de pronto encontrar que pues, Mario Vargallosa estaba ahí. Yo ni sabía qué decir, yo escuché, yo me quedé callada y escuchaba y escuchaba. Y, y sus historias son maravillosas y además escucharlo hablar es. No, qué privilegio. Ah, es un privilegio. Al lado de Además, caminando. estaba como inspirado, porque no es que fuera caminando y no quisiera hablar de para dónde vamos, sí, es sí. que no. Empezó a contarle a Andrés Neumann, justamente pues, pues, lo conocía, qué sé yo, y le empezó a contar historias, entonces ahí tuve el privilegio de escuchar. Ay, pero qué es eso, tan Además bonito? el marco un... Cartagena, en Cartagena. Y en Cartagena. La historia. Y no. en Cartagena. Delicioso. Pero bien, también bien. hay otras que me han hecho sufrir mucho. ¿Cómo cuál? Muéstrame. <laughs> eh, por ejemplo, una vez en Teleantioquia, me acuerdo que invitamos a una persona, era una escritora inglesa. Uh -huh. Eh, y nos habían dicho, bueno, trae traductor porque además estábamos al aire y la traducción, yo preguntándole en inglés inmediatamente, claro, yo traduciendo era muy, muy raro y resulta que la señora, yo no sé si Andrés se acuerda, pero la señora no, era, no hablaba inglés, la señora era danesa eh, y hablaba un, algo de inglés, entonces de pronto yo le empecé a preguntar y la señora no podía responder, Ay, nosotros Dios. al aire, yo me iba a morir en ese momento, <laughs> y yo no sabía qué caras hacer, que no se dieran cuenta en la cámara, y que la señora no se sintiera tampoco incómoda. Danés, de Danés y no tengo. <laughs> Pero ni sí, idea. Sí, 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 no, muy Entonces complicado. fue una entrevista como de dos palabras. ¿Cómo estás? Dios. Muy bien, saqué un libro, se mostró el libro y se acabó. Hasta ahí <laughs> llegó la entrevista porque no pudimos hacer absolutamente nada. Nadie sabía eso, todo el mundo pensaba que hablaba inglés porque pues sabía decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y así le saludó a todo el mundo, claro. así sacó adelante la entrevista, así se hizo llevar hasta allá. Y Dios. cuando salimos al aire, plop. No sabía hablar inglés también. Ay, Dios mío. Bueno, y aparte de la danesa, ¿cómo fue la experiencia en Teleantioquia, donde era regresar a la televisión? Eh, creo que por primera vez en un noticiero, sí. eras la directora de la sección cultural, siempre en el medio de la cultura. ¿Cómo fue? Pues tenía una gran compañera de trabajo. <laughs> Y a Juan David que lo recordamos no, y sí, lo no queremos man. y que en el cielo acompañándonos. está acompañándonos. Eh, pasábamos muy rico, aprendí mucho y me di cuenta de algo que, eh, pues que también es importante y es que... Yo no soy para la televisión, yo prefiero la radio. Yo lo disfruté mucho, aprendí una cantidad estando en televisión, pero definitivamente me gusta estar No lo disfrutaste detrás. Tanto como radio. Me gusta estar en la radio, contar las cosas, pero pero por ejemplo, yo soy una mujer que no me maquillo mucho ni me arreglo mucho. Y, y, y yo me acuerdo yo que. Yo me acuerdo cuando Amalia llegó y me decía, ¿y cómo me maquillo y qué ropa me pongo? Y estas aretas, yo le prestaba las aretas porque ella vivía sin aretas. A <laughs> mí me sentía como muy maquillada, como empastada y no es mi personalidad. Y, y, y me costaba mucho también tener que sentirme como tan arreglada todo el tiempo o repetir muchas veces la misma cosa. Pero fue muy bonita la experiencia el equipo fue era maravilloso además. Además, Frank Solano tiene pleque pleque. De esa Ay, época. pero mi hija, por Dios. Mío. Y te cuento una cosa. Bueno, ya que estamos en el pleque pleque aquí con Amalia. Mira, lo que pasa es que ella, cuando estaba ya en el noticiero y estaba en el camerino, me cuentan por ahí que se mantenía cantando, cantando, oh. cantando. Y hay una canción que le fascinaba cantar a ella. ¿Cuál? Rata y muerto. Estoy o no estoy equivocado, dinero, pues, porque cuando yo te diga que la marrala es negra es porque tengo los pelos en la mano. Me encanta, pero es que a ver, yo tenía la mejor imitadora al lado que es Andrea y es, bueno pues yo en el colegio, pues, a mí también me gusta imitar y, y espontáneamente a veces cuando estoy contenta empiezo también a hacer mis cositas y les cantaba, no, pero les cantaba rata Inmunda, les cantaba, a mí ay, me gusta cantar, no, rata y Munda. no, no, sí, hasta ya ah, no llego, pero sí que, les canté y les canté qué, mucho. ay, Mira la secretaría de cultura cantando rata y Munda. Ay. No, pero es que eso tenía toda una, sí, era eh, una demostración, atmósfera. una atmósfera, era pero espontáneo y, y no además era con baile y con cosas incluidas. Además alto. les voy a decir, Juan David, por ejemplo, era uno que no podía de la risa cuando cantábamos esta canción porque no, que la cantar entre las dos claro Entonces, ¿por qué no a ver las hermanitas medias no, no, cantábamos ¿verdad? y le, pero esa no era la única canción era, era todo, cantábamos nos inspiraba, no nos faltaba sino cantar Andrea Bocelli pero cantábamos todos los días era un espacio es que muy lo que feliz, pasaba en ese camerino mejor dicho era digno de niño. era un espacio muy feliz previo previo al trabajo lo disfrutábamos muchísimo y a mí la imitación de verdad me gusta y pues me sí, ponía obviamente. a invitarle gente y, no, pero, pero, y, pero, pero, y llevaba a las amiguitas al camerino y que les imitara gente, yo ahí, ya para salir a la... No, no, como imitador siempre lo y venga, haga, haga, No, no, pero... Ay, a ver, no, pero que... sí tiene un, una voz divina que yo me muero y es la de Agnes, de mi villano favorito. Es que tengo, yo debería ponerme <laughs> algún día hacer sí. lo que sí sé es que de pronto sí puedo hablar de... Eh, con facilidad, que te puedo decir ¿eh? un poco como el español, pero, pero de resto pues no me tira, nunca me he puesto como en ese tema, pero con Andrea sí me salía muy espontáneo, además que las jornadas en el, en el noticiero ¿Lancura? eran de por lo menos 12 horas sí. y llegar ya a ese espacio a veces el cansancio lo ponía uno muy contento, <laughs> pues que su español te ha salido de maravilla, ¿qué te parece si hacemos un corte y preparáis? Pero, tu personaje? Espero que la haga como española, vale, que le invite va. al corte. Vale, invitas al corte por favor y luego volvemos con Agnes, ¿te parece? Pues vale, vamos al corte entonces. <laughs> Chao, <volvemos. risa> Cierto que es muy tierno. Sí, sí. lo sí. <laughs> has cambiado, yo. Poco, sí. <laughs> y le dice no cambio. <laughs> bueno, pero no nos perdonas si no hacemos la voz de Agnes. Ay, no, pero es que esa ya hace tanto no la esa es hago. Es hermosa, la Hace niña. poquito me vi la película, hace poquito me vi la película y yo dije, yo como imitaba esto de bien. Ya he perdido he perdido eso, pero bueno, pues es que hay figuras también, digamos que en este momento estando aquí eh, uno no es que pierda ese tipo de cosas, porque en mi vida yo no creo que una posición o un cargo sí. te haga perder como eh, tu esencia. Y yo soy una persona tranquila, contenta, feliz. Eh, me gusta estar con la gente, me gusta darle alegría a la gente. Eh, pero sí, dejé de invitar mucho claro. porque dejé de tener muchos espacios para sí, eso. Sí. Entonces, hace mucho que no lo hago. Tengo que ensayar. Pues si mañana una un reunión allá año. con todos políticos. Ay, les va a hacer una imitación. <laughs> pues a veces se necesita un poquito también de, de alegría, de, de chistes, sí, de, de, todo. de bajarle el tono a veces a tanta tensión que implica ese cargo, un cargo como el que como el que tiene Amalia. Pero espera antes de que hablemos del cargo, yo quiero saber de esa parte musical. porque Amalia toca piano. No es que piano, ella es ¿cierto? una caja de sorpresas literal. Yo. Digo que tocaba piano. Ah, tampoco tocaba, ah, pero. ¿Por no, porque resulta, no, yo, invitaba, yo, estuve, yo, tocaba vea, yo estuve 15 años en clases de piano y tocaba eh, todos los días de mi vida. Tocaba cuatro manos con mi abuelita, me encanta el piano. Pero pues cuando entré a la universidad ya no tenía mucho tiempo para estar en las clases de piano y dejé el piano. Y el piano estaba en la casa de mi abuela. Y cuando mi abuela murió, eh, entonces yo estaba en España estudiando. Y me dio muy duro y no volví claro. a tocar piano. Entonces, a veces cuando estoy en la casa de mis papás, que allá está el piano, a mí me dejaron el piano de mi abuela y allá está. Eh, a veces sí digo como, bueno, me voy a poner a tocar un poquito. Y recuerdo, y, y, pero sí, no soy la mejor en solfeo, no soy la mejor en solfeo. Entonces, pues a ver, yo sí les digo la verdad. Me sé todos los bambucos, o en su momento toqué <laughs> bambucos. En piano, porque a mi abuela le encantaban, entonces mi abuela para los costureros me decía, hay que preparar este bambuco, ay, qué lindo. y yo le decía, ay, qué cosa tan maluca, yo no quería bambuco, yo quería tocar los Beatles que me encantaban, y, yo era... y mi abuelita, no, te puedes aprender esta canción si tocas primero en bambuco, entonces, eh, pues, o vals, muchos vals, eh, pero particularmente pero música bambu, colombiana, música colombiana, muchísima, y, y fue, fue muy bonito porque también daba conciertos, me acuerdo, en el Palacio de Bellas Artes, me iban a ver mi papá, mi mamá, mis abuelos y mis tíos. ¡Ay, divino! Y, y pues había gente también en el teatro, pero no era lleno, yo terminaba de tocar y se paraban, mi papá, mi mamá, mis abuelos y mis tíos <laughs> a aplaudirme. Y para mí era un momento muy bonito, tuve un profesor de piano siempre, se llama Miguel Ángel Rodríguez, me acuerdo muchísimo de Miguel Ángel y todavía sí. está por ahí Miguel Ángel por ahí debe estar Miguel Ángel bueno. pero me, lo recuerdo lo recuerdo mucho y, y hace poco me acordé de una canción que tocaba a cuatro manos con mi abuela que se llamaba entre rosas ay qué bonito y ese es bambuco también no ese era no ese era como un vals sí. más bien qué bonito lo tocábamos a cuatro manos y con mi tío Tito también tocaba a veces ese sí toca maravilloso ese es un genio ay qué bonito y qué música te gusta me gusta toda la música, pero tengo que confesar que no me gusta el género como que no vaya mucho conmigo, quizás el vallenato. Uh -huh. eh, soy, me gusta un poco más como el jazz, me encanta, eh, me encanta esta Fitzgerald, e. me encanta, eh, no sé, el, el Louis Armstrong, me gustan muchísimo. Pero, pero el ballenático no tanto. La salsa me fascina, sí, bailarla y oír salsa me encanta. Me mejor. Eh, no, y bailo de todo, lo que me pongan y me gusta toda la yo, música. Me va a conversar algo, Andrea. A ver. Eh, pues como soy amigo de Amalia, y lo puedo decir, cuando yo estaba con todo este cuento de los desagradecidos y empezó el proyecto, yo le conté a Amalia, estoy montando un grupo, eh, apenas lo estábamos empezando y yo le estaba contando... Eh, cómo iban a ser los, los desagradecidos, Rizalo que los desagradecidos y le, le mostré una canción que estábamos apenas grabando como de prueba y ella me dijo, a mí me gusta mucho esa música ¿Ah, parrandera, ¿sí? me gusta mucho esa música guasca y yo le decía, pero María, pues, <laughs> o sea, uno la ve y con todo eso, y yo, no, y ahí fue cuando me contó también lo de Tomás Carrasquilla y como todo Ay, eso que bonito. viene como de nuestros orígenes y, y bueno, y ahorita pues seguimos nosotros dando con, con los desagradecidos y es para uno muy bacano saber que, que le llega a todo el mundo, o sea, o sea que es que, que usted... esa música... Está agradecido. Yo estoy muy agradecido. O sea, aparte de los desagradecidos, estamos muy agradecidos con Amalia también. Y por todo el apoyo que nos han dado también desde la Pero parte es de que cultura. la música parrandera también es chévere. Pues sí, es que a mí ya me gusta ponerle la casa y pues sí, eh, ahorita dije eh, Disqueta Fitzgerald Z James. Eh, pero. Um, yo creo que toda la música es bonita, incluso pues sin gustarme mucho el vallenato, yo me sé todos los vallenatos porque en una época bailé vallenato cuando tenía como 17 años, todo el que quieran. Eh, soy, me gusta la música, soy muy melómana, me gusta escucharla, desde que me levanto hasta que me acuesto estoy oyendo música todo el tiempo. Amo profundamente a Jorge Drexler ah, eh, es, y a El Joaquín Sabina. Me fascinan. Soy fanática que les digo pues que cuando vivía en Madrid me sentaba a esperar a que Joaquín Sabina llegara a un restaurante mexicano que tiene en Madrid. Nunca llegó. Oh. Pero me volví amiguísima de los meseros <laughs> del administrador porque yo iba mucho y es que a esperarlo me habían dicho siempre que él iba y siempre iba a esperarlo nunca y nunca fue. me lo encontré. No Hay un blog que se llama... Eh, se lo presto si me lo devuelve. No sé si últimamente has escrito ahí, pero hay cosas muy bonitas eh, que dan cuenta de quién es Amalia, de su personalidad, de qué piensa de la vida y del mundo. Y algo que me pareció muy lindo de ese blog es la presentación que hizo Héctor Rincón, nuestro admirado periodista. <coughs> ¿Qué decía usted, Héctor? Decía lo siguiente. <laughs> un tote es un juego de pirotecnia que chispea sin tregua. Amalia Londoño Duque es un tote que va por la vida mirando y hablando a la vez. Mira y habla de lo que mira. Lee y habla de lo que lee. Habla y habla de lo que habla. Un tote. Ella misma se reconoce intensa y tiene que serlo para hacer todo lo que hace. Yo a ese hombre un lo tote. quiero. No, y que Héctor Rincón se refiere a uno de esa manera tan bella. Y a este conoce, mucho, bien. hace mucho no lo veo. Eh, Estando como secretaria, no he podido conversar con él. Seguramente tendrá mucho por enseñarme y afinarme porque yo lo respeto y lo admiro muchísimo. Y cuando escribió eso, yo me acuerdo que yo era, wow, que claro. esta persona haya escrito esto. Además que nos tocó en Caracol sí. todavía y, y fue mucho lo que compartí con Héctor. Qué maestro, todo un honor. Además, unas palabras muy lindas te conoce bien, te define un tote, un, un tote, eso mismo decía tonte. mi papá, un tote, <laughs> ella no se puede quedar quieta. Y Amalia, es que en esta Secretaría de Cultura es imposible quedarse quieto. ¿Cómo encontraste la cultura de la ciudad y cuáles son esos retos fundamentales? Eh, aquí hay algo muy bonito y es que hay una cantidad de ideas, de talento, de creatividad, eh, de trabajo. En todos los barrios, acá no es que cultura sea una agenda cultural porque vienen los Rolling Stones, uh -huh. que también sería maravilloso, no. Acá es que pasa la cultura en los barrios. Y eso es muy valioso y muy bonito. Eh, me encontré con que quizás de pronto había sectores que necesitaban más apoyo, uh -huh. por ejemplo la danza. Eh, siendo como tan, algo tan nuestro, eh, el sector danza necesitaba más apoyo. Nos, nosotros el año pasado, por ejemplo, nos pusimos en una tarea de vamos a incrementar el valor de la red de danza, uh -huh. eh, a trabajarle a la danza. Pero yo creo que, digamos que lo que hay que intentar es que todos los sectores tengan eh, más que apoyo en recursos, visibilidad. Uh -huh un trabajo con nosotros y que, y que no se pierda. Nosotros tenemos que pensar que es que venimos muchos años construyendo eh, cultura en Medellín como transformador social. En otras partes la cultura no es transformador social, es simplemente una agenda cultural. Acá o sea, la cultura aquí es una transforma. Necesidad, aquí a través del teatro eh, han ayudado, digamos, a a silenciar uh -huh. situaciones graves o de criminalidad en los barrios. Eh, al teatro le vemos mucho también en Medellín, a una cantidad de organizaciones que a través de la cultura han hecho que muchísimos jóvenes se alejen eh, de la criminalidad. Y eso no pasa en otros sectores del país. Uh -huh. La red de escuelas de música de Medellín es un ejemplo de eso. Eh, barrio comparsa una cantidad de corporaciones que lo hacen ellos solos pero que reciben también el apoyo de la administración y yo creo que la labor de nosotros definitivamente es escucharlos apoyarlos y trabajar para que cada vez se vaya fortaleciendo más el sector ¿Qué me encuentro me encuentro un sector ávido ha crece mucho uh -huh. en un punto de ebullición cada vez más 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 y más, exige más demasiado? Ideas, muy exigente uh -huh. y con toda la razón eh, pero al ser tantas ideas, sí hay que generar una conversación y un debate además por el momento y, y digamos el momento de ciudad. ¿Qué ciudad, en qué ciudad estamos trabajando hoy? ¿Qué ciudad tenemos hoy y a partir de ahí pensar la cultura? Porque pues no es la misma ciudad hoy que la que teníamos claro. hace 15 años. ¿Qué te soñabas como secretaria de cultura cuando ya termine esta administración? ¿Qué quieres ver en la cultura de Medellín? yo bueno, además del trabajo, la transformación y los proyectos que cada una de las corporaciones tienen, yo aprovecho para dar un mensaje es que yo esperaría que la cultura en Medellín sea menos dividida, que los sectores sean menos divididos que si tenemos que el, que el sector teatro se una para muchas cosas, el sector teatro es ejemplo también en eso, el de danza también, pero en otros no tanto, o sea, la, no estamos para pelear quién es el mejor, si el teatro o la danza, hombre, los dos. Uh -huh. Y son igual de importantes, igual de transformadores para Medellín. Y que la cultura sea ejemplo del respeto en la palabra sobre todo y que sepamos hacer debates, no que la cultura sea el núcleo de los debates eh, pasan muchísimas cosas y es muy bello porque pues nos podemos expresar a través de la cultura y eso es entendible sin embargo creo que nos podemos enfrentar uh -huh. eh, digamos usando mal la palabra a través de la cultura que seamos un sector eh, que a través del arte como siempre lo han hecho eh, sepamos digamos responder y que no nos vean a la administración como, como un enfrentamiento, estamos es para ayudarnos. Yo creo que esa conversación con el sector, o al menos eh, esa mirada de que la cultura efectivamente puede hacer críticas muy valiosas y nosotros recibirlas, es el mejor legado, uh -huh. porque se vienen épocas... En las que la cultura va a ser muchísimo más fuerte. Es que, y ya el término es industria creativa, claro. economía naranja. Y en esos momentos no podemos debatir, tenemos es que dialogar y compartir un montón de, de propuestas y de cosas. Y yo creo que eso solamente se logra cuando todos decidimos sentarnos en la misma mesa. Qué bonito eso. Ah, vale, se vienen cosas muy buenas. Eh, premio Gado de Periodismo, que creo que la presentación es ya en los próximos días, y la Feria de Flores. Y la Feria de las Flores, <laughs> que se presentó la semana pasada, ¿no? 60 años del desfile de silleteros, un trabajo de un año para lograr el incremento en el valor de la silleta, que ellos lo habían pedido mucho y que a través del concejal Carlos Uluaga y del Consejo de Medellín en pleno pudimos lograr. Eh, 10 cupos más para los niños silleteros, Ay, que eso es muy valioso porque digamos que se le dio la declaratoria de patrimonio inmaterial de la nación a los silleteros. Pero a partir de ahí hay un trabajo, y es un plan nacional de salvaguarda que invita a que cuidemos la tradición silletera. ¿Cómo hacer para que no solamente los adultos y, y los pioneros lleven la tradición, sino también los niños, los jóvenes, los adolescentes, que de pronto dicen, ¡ay, cargar la él, silla claro. Hombre, ¿cómo hacemos para que empecemos a querer sí. la tradición? Y yo he dicho mucho, es no solamente en los silleteros, en el tango, por ejemplo, Ay, sí. en una cantidad de tradiciones que tenemos, cómo hacemos para que generación tras generación aprendamos la necesidad de cuidar lo que tenemos. Estamos construyendo memoria hoy en lo que estamos haciendo, pero tenemos que cargar con amor, con cariño y cuidando sobre todo todo lo que tenemos de historia porque no lo podemos olvidar lo mm -hmm. tenemos es que retomar y, y ir evolucionando y trasladarlo a las otras generaciones y con los silleteros esa es una responsabilidad muy grande 60 años del desfile pero haciendo un homenaje con la nueva generación. Eso está muy bonito, además. Ese es el cimiento, el soporte para que esa tradición no se acabe, que es uno de los grandes logros, no todas las tradiciones en el país han sobrevivido 60 años, es que uno lo dice fácil, pero eso es una cosa muy significativa, ¿o no, alcalde? ¿Usted qué claro opina? que sí, no. Con Amalia hemos trabajado mucho por la cultura y por la ciudad. Y además, es una manera, la flor es muy bonita y muy buena. Y todo lo que estamos hablando, ¿no? Amalia es una muchacha que sabe mucho, que ha trabajado mucho por la ciudad. ¿tú, Amalia? Sí, claro que sí, alcalde. <laughs> Claro que sí, alcalde, ay. con toda la energía y trabajando todavía más ahora, con, con muchas ganas porque se viene un segundo semestre, fiesta del libro. Es que eh, vamos de a cosas. tener el primer eh, mercado creativo de circulación de todas las artes, altavoz, Navidad, Premio Gabo, Feria de las Flores. Ay, Dios. Y así bueno. si me dicen a mí me, se burlan de mí cuando digo yo que prácticamente acabó el año, ya ella tiene con la y todo. <laughs> es que ya ah, no, prácticamente es que yo desde el año. este momento estoy no, trabajando. pero es, pero es en que la es cantidad. verdad, cierto que sí, o sea, sí, es que ya, sí, ya. O sea, ya, julio se está acabando prácticamente. Ya sí. estamos feria de flores, después viene amor y amistad, después Está el libro. No, no, o sea, ya acabó el año prácticamente. Y será que el alcalde se le vuelve a medir a trobar? Yo me acuerdo la imagen de Amalia. <laughs> en el lanzamiento de la de la feria del año pasado Amalia no podía Opre de la él no, no, estuvo ando acá ah, eh, sí, también es este año o sea, estuvo se le quedó gustando con, pues con Mónica y con y con y con Leonardo Estuvieron troando. Ahí, al lado de Leonardo. Ahí al lado de Leonardo estuvieron troando el, el, el alcalde. Eso y fue toda una ¿qué? sorpresa, no, ¿no? Eso fue una sorpresa, ¿verdad? Eso no había sido preparado. Pues eso se que no había sido preparado. Pero, pero es muy divertido tener al alcalde tan cercano y tenerlo en todos los espacios. Además, que el año pasado hicimos un experimento de, de tener eh, en la Plaza de las Flores, que es un lugar que alberga todo lo de la fe. Sí. Y este año vamos a tener dos en la zona sur y en ah, la sí, zona norte. Bueno. Entonces nos encontrábamos ¿En a la dónde? gente en Ciudad del Río, la zona sur, donde lo tuvimos el Ajá. año pasado, y en la zona norte, en el Parque Norte, que es el mismo lugar donde está Zona que Suena, que es el evento infantil. Sí. Y voy a aprovechar para una cuña, a ver. porque este fin de semana tenemos Parada Juvenil de la Lectura, ah, que eso es, es también el es sábado a partir claro. de las 2 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la mañana, porque eso es derechito, es 16 de horas... Es una fiesta de lectura, <laughs> un camping literario, eh, literatura manteles, decimos nosotros. Ay, eso está muy bonito. <laughs> en ah, la U a la imaginación. Hay que estar allá, hay que estar atentos. Amalia, que ha sido ya para terminar, se nos acaba el tiempo, lo más difícil en lo personal de estar acá y lo más bonito también. Lo más difícil ha sido lo más bonito. Ah, sí. Eh, porque aquí, digamos que uno pues entrega la vida entera, todo, todo. y a veces eh, las respuestas de la gente desconciertan un poco o a veces uno se equivoca y también uno quiere seguir adelante y decir, no, hombre, con toda la energía vamos a continuar, pero, pero digamos que todos esos horarios extendidos eh, o a veces, digamos, las respuestas que uno nos espera o las reacciones que uno nos espera también invitan a que uno se rete más como ser humano. En este tipo de cargos yo creo que sí hay que tener gente que sepa de la ciudad, que la conozca, que la ame, que trabaje por ella, pero sobre todo gente humana. Uh -huh. Y uno sí eh, encuentra en sí mismo una cantidad de cosas cuando se, se sitúa aquí, porque entonces se ya concebe, empiezas a decir, claro. son recursos públicos. Es la plata de la gente, es el proyecto de esta persona, cómo hacer para ser más equitativos, más transparentes, para poder apoyar, para poder hacer. Y ese amor se va volviendo y va incrementando, incrementando, incrementando. A veces uno se olvida un poquito de uno sí. y de la vida de uno, pero vale la pena, siempre valdrá la pena. Pues ella es Amalia Londoño Duque, ese totecito que, como dice Héctor Rincón, Está haciendo de la cultura eh, algo transformador para la ciudad, esa es la labor que la tiene ocupada en este momento, ha hecho muchas cosas en la vida, ha tenido una vida de ejemplo para mucha gente, muchos la adoramos, la admiramos. Linda, bueno, qué pena hablar pues, en primera persona en este caso, pero qué rico haberte tenido aquí, Amalia. Y bueno, el éxito tuyo, como siempre decimos en estos espacios públicos, es el éxito de la ciudad. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. A mí me encanta que sepan que tras los cargos públicos hay personas sí. que sepan quiénes somos y que estamos trabajando con todo el amor del mundo para la cultura, por la cultura, por la gente y con la gente que ha llevado mucho tiempo trabajando por esto. Entonces, eh, falta mucho por hacer todavía y Qué toda la actitud. Bien. Seguro se la van a encontrar por ahí corriendo en las palmas. No están <laughs> súper aficionada no le estén al atletismo. Que pidiendo boletas para los silleteros. Ah, sí. Todo el mundo me imagina detrás de ahí, tiene una boletica, ahí tiene una boletica. <laughs> tiene boletica <laughs> es una frase muy de moda. Eso es que él le va a pedir ahora una boletica. ¿sabes? No, Hay porque es que yo lado. sé, cuando uno hace un evento, yo todo sé todo que pasa. Todos los nuestros son entrada libre. Así que ahí por, bueno, no, todo el mundo es que yo puede... Yo sé ir. lo que pasa cuando uno está... Vea, yo estudié con usted en la guardería. ¿no? <laughs> Sí, sí, sí. Bueno, ya nos están diciendo que nos pasamos del tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en Punto de Giro el martes. Otro interesante tema de debate. Pasen rico, tengan una feliz noche. Gracias.